2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Soy su maestra Margot Hinojosa Ríos. Hoy aprenderemos cómo se llaman los términos de la sustracción, o resta, como ustedes lo conocen, en el área de matemática de segundo de primaria. Para eso necesito que todos ustedes se sienten, se acomoden, se pongan bonito y me presten mucha atención. Comencemos ya. Empecemos. Como dijimos antes, vamos a hacer la resta. Pero no escuchemos mucho esas palabras. Vamos a jugar mejor. Fíjense, tengo dos hermosas muñequitas, ¿no? Una se puso a llorar y se fue. ¿Con cuánto nos quedamos? Muy bien, nos quedamos con uno. También tenemos, fíjense, uno, dos, tres, cuatro. Sin embargo, vino la muñequita que se quedó, me quitó dos. ¿Con cuánto me quedé? Contemos todo. Uno, dos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ahora sí, como ustedes están viendo, qué bonito es nuestro juego. Gracias por acompañarme. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué hemos hecho? Hemos restado. Ni se habían dado cuenta, hemos restado, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho 4 menos 2 igual 2. Pero como todo en esta vida tiene nombre, por ejemplo, yo me llamo Margot. Los términos de la resta también tienen nombre. Vamos a descubrir cuáles son. Por ejemplo, el numerito de arriba, que es el que tiene más cosas, se llama minuendo. El de abajito, al que le quitamos, se llama sustraendo. Esta rayita nos indica que lo que tenemos es un signo menos, que vamos a quitar. Y lo que sobra se llama diferencia o resultado. A ver, repasemos un ratito. Minuendo, sustraendo, signo de la resta y el resultado o diferencia. ¡Qué fácil había sido! ¿Qué es restar? Ya dijimos, restar es quitar, disminuir, eliminar. Eso es quitar. Pero hay cositas que no tenemos que olvidar. Siempre va un número debajito del otro. Por ejemplo, les voy a mostrar. Si nosotros tenemos 5, 5 menos 2, tiene que estar uno debajo del otro. No va a estar el 5 acá y el 2 acá. Esas cosas no pueden ser. Debajo de la unidad va la otra unidad. Debajo de la decena va la otra decena. Eso es muy importante, que nosotros seamos ordenados al escribir los números y los resultados. Muy bien, amigo. Entonces ya entendimos qué es la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos, ya que lo hemos leído, tenemos 4 menos 2. Lo hagamos con los objetos. ¿Cuántos dinosaurios tenemos? 1, 2, 3 y 4. 2 se cayeron. Se van a un lado. Hemos quitado de los 4, hemos quitado 2. ¿Cuánto nos quedaron? 2. Y es lo mismo que tenemos en esta operación. Qué interesante es esto. Es muy bueno aprender a restar. Hay que practicar junto con mamá. Sigamos. Si nosotros, vamos a colocar aquí juntito a sus amiguitos para que no se escapen. Si nosotros tenemos,
como ya dijimos en la anterior, dos muñequitas, ¿no? Pero no me quitan nada. ¿Qué significa? Que tengo dos menos. Si no me quitan nada, tengo el número 0. Entonces, como tengo dos y no me han quitado nada, me quedo con las dos. Siempre cuando a un número le restamos el número 0, va a quedar el mismo. No se olvide. Cualquier número menos 0 da el mismo número. ¿No se van a confundir? Tú te estarás preguntando, ¿por qué tienes que aprender a restar? Fácil. Por muchas razones. ¿Dónde está la resta? En todo, pero en todo. Por ejemplo, si yo voy y compro algo a la tienda, por decir, tengo 5 bolivianos y le digo, caserito, ¿me puede vender 2 chupetes de 1 peso? De 5 tengo que saber cuánto me va a dar a mí de cambio. Entonces voy a decir 5 menos 2, 3 bolivianos. Eso significa que no me van a engañar, ni me voy a dejar engañar, y yo tampoco voy a engañar a nadie. También podemos utilizarlo cuando vamos a agarrar un taxi. ¡Taxi! Me lleva al barrio litoral. ¿Cuánto me va a cobrar? El taxista dice, es lejos. Vayas, 6 bolivianos. Tengo 10 bolivianos, saco mis 10 bolivianos. ¿Cuánto tiene que darme de cambio el taxista? 4, porque 10 menos 6, 4. Qué importante es saber restar. Por eso tú, niñito, tienes que aprender a restar. Para que no engañes a nadie. Para que no te equivoques y nadie te engañe a ti. ¿Ves que es necesario aprender a restar? Hasta en las cosas simples. Cuando la mamá dice, vamos a partir esto por la mitad, tenemos que saber que de 2 pedazos, uno va a ser para nosotros y el resto va a ser para otro. Entonces, estamos restando cuánto va a ir quedando, ¿no? Eso es muy necesario que practiquemos cada día, porque en cada cosa que tenemos en la casa, lo hacemos. Ahora que ya sabemos cómo tenemos que restar, para qué nos sirve y por qué es importante, nos toca practicar. Muy bien. Utiliza tu texto del Ministerio de Educación de segundo de primaria en la página 92. Ahí vas a encontrar, para que no te olvides, no te olvides, los nombres de los términos, ya no te vas a olvidar. No te vas a olvidar que tienes que ir un número debajo del otro de forma ordenadita como está en tu texto. Es importante que le pidas a mamá, a papá, o tienes un hermano o hermana mayor que también te ayude a practicar. Y me avisas si realmente esta lección te fue útil. Yo quiero que tú sigas practicando en la casa. Por ejemplo, si lo hacemos mentalmente, 5 menos 2, ¿cuánto nos queda? 3. ¿Ves de fácil? No te olvides, tenemos que restar todos los días para no podernos olvidar. Bueno, mis peques, hemos llegado al final de este proceso tan importante que lo que hemos aprendido. Ojalá nos sirva para siempre. Fue un placer estar con ustedes. Recuerda, come rico, pórtate bonito, cumple con todos tus deberes y no te dejes engañar utilizando la resta correctamente. ¡Chao! ¡Abrazo! ¡Los quiero mucho! ¡Chao, chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.